Hola gente linda y fierreros también, este es un video para todos, ya que el día de hoy voy a dar como unos tips básicos para aprender a comprar un auto usado ya. Pero si sale todo bien, entonces ya el siguiente paso es ir al peritaje. Entonces bueno, ya ustedes como lo vieron, ya pasó, pero igual no nos podemos confiar. Después de eso hay que cuadrar una cita con, bueno, si estuvieron de acuerdo en el precio y eso, ya es la cosa como más concretadita. Deben de ir a un, les aconsejo pues que vayan a un Colser Auto, bueno, a un sitio donde hagan peritaje. Me parece que el peritaje más completo, no sé si ustedes conozcan otro sitio donde hagan buenos peritajes, no es mi mecánico de confianza, no, un sitio donde hagan peritaje serio. Colser Auto, puede ser, hay otros, no sé si ustedes tengan otros, chévere también, pero yo conozco Colser Auto, es bueno, es un buen sitio porque les dan una carpetica con el estado de cada parte del carro, luces con porcentaje, esto está al 90%, esto está al 60%, ahí ya está malo. Esto está al 50, esto está, bueno, no sé si hay un carro que tenga algo al 40 y lo estén vendiendo malísimo, pero bueno, entre más alto el porcentaje es porque pues la pieza está más cuidada, ¿no? Y allá les revisan todo el, cómo está de frenos, cómo está de motor, el motor al cuánto está, si el motor fue reparado, si el chasis fue estrellado, si el chasis está torcido y hay carros que envenenan, los estrellan todo eso y los envenenan y los revenden, ¿sí? Entonces ahí les dicen a ustedes, no, el chasis está torcido, el chasis sufre un arreglo, ahí ya un carro ustedes no lo venían de comprar. ¿Qué es lo más importante que tenga el carro? Que, ay, no es que tiene la puertica pelada, ay, no es que tiene esto sucio, eso no importa. Pues lo importante es que el carro esté bien de motor, bien de caja, creo que eso es lo más importante, y también el trío importante, motor, caja y chasis, chasis, ¿listo? Máximo mínimo que esté al 80% eso, motor a max mínimo al 80%, caja mínimo al 80% y chasis que no haya sufrido arreglos de chasis. Ah, no, que la carrocería tiene un arreglito en un buen arreglo en la tapa. Ah, bueno, ah, pero no se perjudicó el chasis. Ah, no, eso fue que la persona le pegó pasito parqueando o algo así y le arreglaron eso. En Colser Auto se dan cuenta, o bueno, en los sitios de peritaje se dan cuenta dónde usted, si el carro le hicieron un arreglo, le pintaron la puerta, todo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, si ustedes vieron que el carro estaba bien, así a simple vista, a vista de persona normal que no es experta en peritajes, ustedes, bueno, listo, ya le invierten. ¿Cuánto vale eso? Más o menos como 270 mil. Ah, yo sé que es caro, yo sé que sube el presupuesto, pero miren, ¿qué tal después uno comprar un carro, una estafa de carro ahí que después tenga el chasis torcido o algo así, pues que lo hayan envenenado bien y lo engañen a uno? No es mejor invertir 270 mil para después no tener problemas de millones de pesos. Bueno, si todo eso salió bien, entonces ¿qué sigue? Bueno, ya encontrarse allá en el SIM para pues ya empezar a hacerlo del traspaso, ¿listo? Entonces al otro día, puede ser, o el mismo día del peritaje si quieren, ustedes llegan y le dicen a la persona, bueno, ustedes van al SIM, al pie de los SIM, que el SIM es pues donde se hacen los traspasos del Ministerio de Transporte y eso, entonces el SIM, al lado de los SIM hay tramitadores, ustedes son tramitador de esos, antes de pronto de que la persona llegue, de que esté ahí pues para que no se sienta como que uno desconfía tanto de él, hablar con un tramitador, allá hay gente que hace trámites, busca todo eso, entonces al tramitador ustedes qué le van a decir, que mire cómo está de impuestos el carro, si debe impuestos, qué tal le venden un carro que debe millones en impuestos, impuestos, cómo está de el certificado de tradición y el historial del carro, si tiene demandas. Ah, no, es que me lo vendió un man que tuvo una bendición y la mamá de la bendición lo demandó por alimentos y el carro está embargado por eso. Ah, hay que tener cuidado. Ahí los tramitadores con el número de placa y de pronto número de la tarjeta de propiedad del carro les dicen a ustedes todo el historial del carro y si de impuestos, si ha sufrido accidentes y por ejemplo, ah, no, es que atropelló una persona y tiene una demanda por eso. Ellos se lo dicen a ustedes, los tramitadores, y sale más barato que ir a la DIGIN. Ahora, si ustedes quieren ir a la DIGIN, pero les van a decir exactamente lo mismo y sale más barato, les estoy economizando unos pesos. Deben de ir, bueno, si todo eso salió bien, si el carro no hay impuestos, todo eso, chévere, bien, entonces ustedes deben de firmar, de hacerle firmar a la persona, pues lo siguiente, ustedes deben de mirar que el carro no tenga también, no esté regrabado el motor, ni nada, eso en el sitio del peritaje, en un buen sitio de peritajes, les dicen a ustedes si el motor está regrabado, porque puede ser un robo o algo así, o bueno, que le ha pasado un siniestro, algo así, el motor regrabado o el chasis regrabado, ojo con eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los documentos? ¿Cuáles son estos documentos? Eso en los sitios donde hacen trámites al pie del SIM les dan eso, porque no procuren no comprar el contrato de compraventa
Minervo que venden en las papelerías, porque acuérdense que no reciben en el SIM, no reciben cosas como fotocopias, papel carbón, no, todo debe ser original llenado con esfero. Entonces los tramitados, los sitios de trámites de al pie del SIM hacen eso, original y todo, para que no queden carbón ni nada de eso, güey. El vendedor, ¿qué debe de firmar? Ustedes mirando ahí, contrato de mandato. ¿Para qué es el contrato de mandato? ¿Para qué los autoriza a ustedes para que vayan al SIM? Ya que en el SIM solo puede entrar una persona a hacer el trámite, bueno, el traspaso, todo eso, para que al otro día les entreguen la tarjeta de propiedad. Si ustedes hacen que el vendedor entre a eso, después al otro día les entregan la tarjeta de propiedad, y entonces le tendrían que pedir el favor al vendedor, que fue el que firmó, el que estuvo ahí, que vaya por la tarjeta de propiedad. ¿Ustedes creen que el vendedor, después de usted darle plata, le va a dar pereza ir? Es mejor que usted vaya. Entonces, el firmato, el contrato de mandato, tienen que darlo el vendedor, se lo tiene que firmar a ustedes, pues para autorizarlos, para que ustedes entren al SIM, hacer el trámite ustedes, para que ustedes mismos, después ya con el carro lo tengan ustedes, les entreguen su tarjeta de propiedad. Deben de firmar también contrato de compraventa, obviamente, el original, recuerden, listo. Y ahí es donde al carro le hacen las improntas, que es una, con una cinta le ponen el número de motor y chasis para pegarlo en el contrato de compraventa, listo. Y ahí, bueno, ahí dice cuánto costó el carro y todo eso, eso se le da al SIM, bueno. Y obviamente el formulario de traspaso hay que firmarlo el vendedor les tiene que firmar las tres cosas. Bueno, con la tarjeta de propiedad y el impuesto, el último impuesto, pues obviamente ahí el Estado no les va a dejar eso gratis. Obviamente el Estado les va a cobrar retención en la fuente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Estado no iba a estar ahí encima de esa transacción? Obviamente iba a estar ahí encima. Y bueno, obviamente ustedes tienen de firmar, ¿no? El contrato de compraventa, el formulario de traspaso, listo, el comprador, pues como comprador. Bueno, ahora, ¿cómo pagar los gastos del proceso de la compra del carro, ¿no? Obviamente, pues el peritaje y todo eso sí lo pagan ustedes. Si ustedes quieren ir a la SIJIN, perdón, a la DIJIN o algo así, también lo tienen para ustedes, porque eso ya es desconfianza de uno mismo. Pero bueno, es mejor ser desconfiado, ¿no? Pero eso ya es desconfianza de uno mismo, ¿listo? Entonces eso sí lo paga uno solo, el comprador, pues. Estoy hablando como comprador. Los derechos de traspaso tienen que ser mitad y mitad. Eso vale 132 mil pesos, por lo tanto, ustedes deben de pagar 66 mil y el vendedor del carro también debe pagar 66 mil, ¿listo? Y el vendedor tiene que pagar la RT fuente, que es el 1% del avalúo del carro en los impuestos. Entonces, obviamente, pues, digamos, este carro está avaluado en 9 millones, por lo que es un Twingo 2007. Entonces, ¿cuánto es la retención en la fuente? Pues 90 mil pesos. Y ya una vez ya esté todo eso solucionado, acuérdense que al otro día les entregan la tarjeta de propiedad, pero ya cuando ya hayan terminado ese día todo, ya bueno, ya firmaron traspaso, ya lo radicaron en el ministerio, todo eso, bueno, ahora sí. Entonces, comprador y vendedor, tome su plata, me da mi carro, o sea, el carro que viene a él, pues ahora es mío, y ya, y se lo llevan para la casa y a disfrutarlo. O bueno, a usarlo en el trabajo, en lo que necesiten, ¿ok? No le vayan a dar la plata al vendedor antes de firmar traspasos o cosas de esas, o antes de haber ido a radicar, porque de repente ustedes van a radicar y no les validan por X o Y motivo, que porque las improntas están mal o algo así. No le vayan a dar la plata antes, ¿listo? O sea, una vez ya esté eso radicado, ahí sí, bueno, entonces tomen su plata, pase mi carro y listo. Si les gustó este útil informativo, yo sé que quedó un poco largo, pero es útil el video, es importante que lo vean todo. Regálame un like, recuerden suscribirse y compartir mi contenido. Nos vemos en un próximo video. Bueno, lo único, bueno, es muy satisfecho con el carro, la verdad. Ya fui, lo andé, chévere. Anda bien, pues no anda obviamente igual que el Sentra, pero para hacer un motorcito chiquito y en comparación a carros de suscriptores que yo he manejado así, que son de motor pequeño, este carro es mucho mejor, tiene una muy buena caja y una relación peso-potencia, pues para el poco motor que tiene, aceptablemente bien. Anda bien el carrito. Subiendo me le logré pegar a una Renault Captur y a una Captiva que iban subiendo a 90. Me le logré pegar ahí en tercera. Entonces bien, es un carrito aceptable. De pronto en el Sentra pues obviamente les ha llegado y los ha pasado. Pero en este también bien, el carrito aguanta ahí sabiendo dar las curvas y todo en subida. Puede subir a 90. Bueno, yo creo que puede subir un poquito más, pero bueno, ahí tampoco para esforzarlo tan feo. Ah, bueno, que lo único que le faltaría al carrito, así que yo estoy viendo en este momento, lo único que le faltaría al carrito es un tacómetro, pues para poder dictar bien las clases. Así uno de conductor, pues de pronto no necesita, pero para poder dictar las clases, eso sí es importante, el tacómetro. En el próximo video vamos a ponerle el tacómetro al carro, espero estén muy pendientes. Nos vemos en un próximo video. Bye.